Vamos al encuentro de nuestro embajador ante la OEA, que es el doctor Carlos Raimundi. Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, nos Horacio. interesa tu mirada. Recién hablamos con Baltasar Garzón a propósito o a partir de esta violenta represión de Morales. A ver, ¿qué opinas vos? Mira, yo primero que nada creo que hay que ir al grano y no detenerse en cuestiones colaterales, digamos, como esto de fotos, tweets, pines y demás. Aquí hay un gobernador que hace 7 años y medio que tiene detenida a Milagro Sala, que consintió el envío de armas y de material represivo, mejor dicho, para fortalecer el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019, que tiene compromisos muy fuertes con la explotación de litio y que acaba de sancionar o impulsar una reforma constitucional que no es constitucional, que viola los principios tanto de constitución argentina como de adhesión argentina a tratados internacionales, y que ahora ha desencadenado una represión feroz frente al pueblo de Jujuy, que desde distintas ciudades estaba protestando de manera absolutamente pacífica, legítima, democrática, con todos los resultados que vemos. Así que eso es lo central, y afortunadamente la Comisión Interamericana actuó con mucha rapidez, con mucha celeridad, emitiendo un comunicado donde separa claramente las responsabilidades. En esto, termino con esto, Horacio. Cuando hay un reclamo internacional ante un organismo como la Comisión Interamericana, la contraparte de la Comisión es el Estado Nacional, es el Gobierno Nacional. Pero a través del Gobierno Nacional, el comunicado es absolutamente claro, responsabilizando a las fuerzas represivas de la provincia de Jujuy. Nada tiene que ver el Estado Nacional con esto, al contrario, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, estuvo en Jujuy, se encargó del tema, intervino directamente. Quiere decir que el gobierno federal está reclamando en nombre de esa protesta pacífica, y quien es demandado por la Comisión Interamericana es el gobierno de Jujuy, que está, como otras veces, ejerciendo una represión criminal y además planteando el antecedente de lo que puede llegar a ser este país si ese mismo sistema se trasladara a un futuro Sí. gobierno nacional. Ahora, Carlos Raimundi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Estaba tal? escuchando con mucha atención. Esto es algo que se veía venir, digamos, lo que ocurre hoy. Desde hace algunas semanas ya los trabajadores, trabajadoras de Jujuy, las comunidades, están en las calles llamando la atención acerca de la reforma constitucional, además de sus salarios. Pero usted hizo una descripción de cómo gobierna Morales, ¿no? Mencionó a Milagro Salas, mencionó cómo avanza en una reforma de la Constitución de manera muy arbitraria. Antes también, Gerardo Morales se diseñó su propia justicia provincial, ¿no? Todo funciona así en la provincia de Jujuy. ¿Cómo es posible que a 40 años de la democracia puedan pasar estas cosas en la Argentina? ¿Qué falló? Bueno, además, estamos a 40 años, pero cuando hacía menos de 20 años, Gerardo Morales era el número 2 del Ministerio de Desarrollo Social de un Sí. gobierno que no solamente reprimió al pueblo en Plaza de Mayo causando 38 muertes, como dice Cristina en su tuit, sino que no es que no elevó los salarios, sino que hay que recordar bien que la fuerza que él integra junto con Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, rebajó los salarios y las jubilaciones en un 13%. No es que no los subió, no es que dijo, bueno, no van a participar tanto en la masa global de la riqueza, sino que lo rebajó. Ese es Gerardo Morales, esa es Patricia Bullrich, eso es Juntos por el Cambio. ¿Qué falló, Felicita? Bueno, es una pregunta que no es para una entrevista en un noticiero, es para conversar con mucho más profundidad. Yo digo, más allá de lo que condenó la comisión, ¿hay un observatorio desde Washington a propósito a partir de lo que está ocurriendo ahora en la Argentina? No, así oficialmente el organismo es la Comisión Interamericana, que afortunadamente se preocupó mucho, actuó con rapidez. ¿Sabes qué pasa, Horacio? Que Washington es algo muy amplio, digamos. Hay observatorios, hay inclusive bloques legislativos o comisiones en el Senado de los Estados Unidos que condenó el golpe a Bolivia, por ejemplo.
y otros sectores que lo alientan. Quiere Tal decir que es muy cual, difícil tal cual, unificar, ¿no? Es tal muy cual. difícil unificar en un solo juicio qué se hace desde los Estados Unidos. Te digo gracias, 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 Remuti. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. I can give you one if you wanna fight.